Bueno, sí, hicimos variantes. Tratamos de darle minutos a los futbolistas que no venían trabajando que no venían jugando con la seguridad las dos primeras jornadas. Queríamos que estaban preparados, queríamos también ver el rendimiento que tenían, sacamos conclusiones. Hay en algunas posiciones que quedamos satisfechos, en otras no. Creemos que debemos mejorar, que tenemos que tener un mejor nivel si queremos competir en todo nivel, primero internamente con los compañeros y después competir a nivel de la competencia que estamos jugando, en este caso Copa y Liga. No, lo habíamos analizado, los dos partidos que habían jugado, el de local y el de visita, sabíamos que iba a ser un rival difícil, que tiene una muy buena disposición táctica a la hora de recuperar el balón. Los 11, en este caso, parte de los 10 jugadores de campo colaboran en la recuperación, es un equipo equilibrado, y sabíamos que iba a ser complejo el partido, sobre todo jugando aquí de visita, pero teníamos plena confianza en los jugadores que teníamos, en los que teníamos hoy a disposición. Creíamos que éramos capaces de poder ganar y estuvimos muy cerca. Creo que hicimos méritos para que el resultado estuviera a nuestro favor. Igualmente creo que el rival también empujó, hizo lo suyo para poder rescatar también un punto. Creo que el primer tiempo fue muy intenso, fue tal vez no un partido muy lindo de ver, pero un partido muy táctico por excelencia, ¿no? Con Diego nos conocemos muy bien, es un gran entrenador, trajo un equipo muy duro, nos presentaron menores, algunos que habían jugado por semana, un gran equipo, y sabíamos que teníamos que estar muy concentrados. Lo hicimos, tuvimos dos o tres chances, no la pudimos hacer. En una jugada donde hubo dos o tres desconcentraciones, ellos la aprovecharon, fue muy efectivo. Y el segundo tiempo valió enseguida, ¿no? Las expulsiones muy rápidas de Alvarado hizo cambiar el trámite y bueno, tuvimos la fortuna que volvimos a emparejar el número, porque hubiese sido muy difícil. Luego se emparejó, tiramos el equipo hacia adelante, tuvimos la suerte de encontrar el empate. Si hubiese durado un poquito más, capaz que hubiésemos tenido un poquito más de suerte también. A mí no me gusta hablar de justicia, el fútbol es contundencia, hay que ser efectivo. Pasa por la efectividad. Nos deja tranquilo, igual que el otro día, más allá de la preocupación de la derrota y hoy no poder cerrar un partido que fue bueno, la contundencia, pero la tranquilidad que el equipo está generando. Y eso es bueno, y que hoy mostró dos o tres futbolistas de muy buen nivel, el caso de Lozoya, de Bernal, López entró muy bien, lo del Tepa, cuando estuvo en cancha también mostró cosas interesantes, que se van acoplando al equipo y eso nos deja mucho más contento con el resultado. Sí, es lo que buscamos, ¿no? Que sea muy parejo. Está haciendo un plantel muy competitivo y bueno, los que estén mejor lo van a hacer, van a jugar. Ahora viene un rival muy duro, que lo hizo muy bien por Copa, que tiene un día más de descanso, que descansó, que lo hizo bien. Viene de ganar, viene entonado, pero bueno, nosotros somos muy duros en nuestra casa, ya lo hemos demostrado, desde el torneo pasado las últimas fechas, así que intentaremos mantener el invicto que tenemos en casa desde hace varias fechas y poder desarrollar un buen partido y ganar. No me gusta hablar de equipos alternativos, me gusta hablar de rotaciones. Nos tocó rotar, empezó un equipo en las dos primeras fechas, hoy apareció por suerte otro equipo también tan competitivo como el que está jugando, lo demostró en cancha contra un gran rival. Y bueno, y empiezan las rotaciones, hasta nosotros por el calendario, por un compromiso que tiene el club también en un partido internacional amistoso, hasta la primera semana de marzo no tenemos descanso, jugamos domingo, miércoles, incluso algún martes y viernes también. Entonces las rotaciones van a ser fundamentales. Y mantener un equipo competitivo en las dos competencias va a ser importante.